más Argentina. Y bueno, estamos con el doctor Sobato, a quien le pido que, bueno, entre en contacto ahora también con el doctor Alejandro Yamatei, el ganador de las elecciones en Guatemala con el 57.95% de los votos ya contados. Y bueno, doctor Sobato, te escuchamos. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches, doctor Yamatei. Felicitaciones por su triunfo el día de ayer. Muchos éxitos en su nueva gestión. Mi pregunta es muy concreta. Más del 70% de los guatemaltecos apoya la labor de la CICIG y su trabajo y su lucha en contra de la corrupción. ¿Cuál va a ser su posición respecto de una posible continuidad de la CICIG en Guatemala? En principio, pareciera todo indicar de que usted no estaría dispuesto, una vez que asuma, a renovarle el mandato a la CICIG, que termina ahora, inicio de septiembre. En caso de no renovar a la CICIG, ¿cuál sería su estrategia en materia de lucha contra la corrupción? Pues muchísimas gracias, doctor Sobato. Mire, yo creo que el concepto que está utilizando está usted un poquito alejado de la realidad, y voy a utilizar sus propias palabras. No se puede renovar algo que ya venció. El mandato de la CICIG venció, nos guste o no nos guste, a partir del momento en que este gobierno decide no renovarlo. Eso, la fecha límite es el 3 de septiembre de este año. Eso significa que cuando yo llegue el 14 de enero al gobierno, ya no se puede hablar de una renovación, tendría que hablarse de un nuevo convenio. Y no tenemos tiempo, porque solo el tratamiento de haber llegado a la CICIG fueron 6 años que se tardó el mandato en el procesamiento entre que se pusieran de acuerdo el gobierno con Naciones Unidas, fuera aprobado por el Pleno de Naciones Unidas, fuera aprobado por el Congreso de la República de Guatemala. Eso se tardó 6 años. O sea, el mandato de la CICIG se acabó, nos guste o no, no podemos hacer nada, y no puedo renovar algo que ya venció. Porque no se puede, eso obliga a un nuevo mandato, a un nuevo convenio, y eso creo yo que nos llevaría mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es instalar una Comisión Nacional contra la Corrupción, en donde pediremos toda la asistencia, como se lo dije en la anterior entrevista a Fernando El Rincón, utilicé una frase muy coloquial en Guatemala, que es: le pediremos asistencia a Raimundo y medio mundo. Aquí tenemos que luchar contra la corrupción. Pero no solo es el hecho de luchar contra la corrupción, de meter a la cárcel los corruptos, sino que es entrarle al fondo del problema. El sistema promueve la corrupción, y es al sistema al que hay que entrarle. Escarre la discrecionalidad a los funcionarios de Estado, teniendo un gobierno abierto, un gobierno electrónico, pero sobre todo promoviendo que esa auditoría social sea una realidad, y podamos tener, a través de una Comisión Nacional, con el apoyo internacional, el combate a la corrupción, pero también al establecimiento de los nuevos procedimientos, las nuevas formas de los sistemas que hay que instalar, que nos ayuden a prevenir que la corrupción se dé. Si no estamos solo atendiendo las causas, y de nuevo otra vez, al igual que en el tema de la migración, no solo estamos atendiendo efectos, sino la causa, vamos a tener siempre corruptos. Y nosotros lo que tenemos que asegurarnos es que ser corrupto sea cada día más difícil, porque el que la persona que se atreva a ser corrupto sepa que va a poder ser encontrada fácilmente, procesada y enjuiciada. Vamos a aumentarle las penas y solicitaremos al Congreso de la República el aumento de las penas para los casos de corrupción, de manera que realmente la muerte social del corrupto sea una realidad, para que seamos los guatemaltecos que el que meta las manos en el erario nacional va a tener por lo menos una muerte social, que la gente mire que efectivamente pueda quedar señalado para siempre y que por lo menos haya respeto para poderlo hacer. Pero nosotros tenemos que entrarle a la causa, y la causa es un sistema que promueve la corrupción, doctor Sobato. Bueno, déjeme cerrar esta conversación porque entramos en la parte final de esta parte para Guatemala, doctor Yamatei, y déjeme remachar lo que dice el doctor Sobato. No le importa como presidente electo el altísimo nivel de aceptación que tiene la figura de la CICIG. ¿No le parece importante ese llamado de quienes son encuestados y dicen sí, nos parece una buena gestión la CICIG? No, por supuesto que sí, pero si yo puedo estar de acuerdo, no, Carmen, lo que no puedo ser es malo. Parece que no está de acuerdo. El mandato se vence,
pero puede ser un nuevo mandato. El mandato se vence, pero usted dice que puede hacerse un nuevo convenio. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué se va a tardar 6 años si mi mandato dura 4? Yo tengo que resultados inmediatos. No tendría. Vamos a pedir el apoyo internacional. Eso es el camino, ya lo corrieron. Pero el camino de los 6 años, doctor, ya se recorrió. Ustedes ya tienen el know-how del tema. Tenemos el know-how del tema, pero el tema que aquí es que la ampliación del mandato de la CICIG, si se llegara a considerar, tiene que entrar al fondo del asunto. O sea, el auxilio que Guatemala requiere en muchos de los casos es para atacar las causas que dan origen a la corrupción. Por supuesto que hay que atender a los corruptos, hay que meterlos a la cárcel y ojalá se pudran ahí, pero con eso no resolvemos el problema. El problema es que la CICIG fue relativamente eficiente persiguiendo al corrupto, pero no hubo ningún cambio en la producción de la corrupción. Y es ahí en donde nosotros decimos, necesitamos ayuda, porque lo que más tenemos que hacer es la prevención, que la corrupción no se dé. La corrupción se está dando porque tenemos gobiernos cerrados que actúan antojadizamente, que no son abiertos, sino que tenemos que hacer es romper el esquema. Nosotros vamos a necesitar ayuda, muchísima ayuda internacional, para que entremos a resolver los problemas estructurales de la corrupción. Y por supuesto tendremos que reforzar, a través de la Comisión Nacional contra la Corrupción, el tema de la persecución penal de los corruptos. Eso lo vamos a hacer. Pero yo quiero que me entienda, Carmen, aquí el problema es un problema de fondo. Tenemos que entrar a resolver que nuestro sistema político genera corruptos. Nuestro sistema en las aduanas genera corruptos. Nuestro sistema hasta para pedir una licencia a botar un árbol genera corruptos. Y es ahí en donde tenemos que entrar a resolver el problema. Si no, lo contrario, pues vamos a tener que necesitar una CICIG por 200 años persiguiendo corruptos y sin resolver el problema de fondo. No vamos a poder resolver entonces absolutamente nada. Seguiremos teniendo éxitos para meter gente a la cárcel, pero un gran fracaso en la prevención de corrupción. ¿Por qué no las dos cosas, doctor? Por eso, si las dos cosas vamos a hacer, o lo que ocurriera en un nuevo mandato. Por eso, son las dos cosas a las que le vamos a hacer entrada. Le vamos a hacer entrada a la prevención y le vamos a hacer entrada al ataque. Vamos a armar la Comisión Nacional mientras vemos si pedimos la asistencia internacional para que podamos, pero no vamos a romper de la noche a la mañana con la persecución de la corrupción. Eso es un hecho, no lo vamos a romper. Vamos a seguir persiguiendo corruptos, pero necesitamos apoyo también para corregirlo. La CICIG fue un buen ejemplo de que, bueno, ni el más absoluto de los fans de la CICIG puede dejar de reconocer que hizo algo malo, ni el más absoluto de los enemigos de la CICIG puede dejar de reconocer que hizo algo bueno. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es reformular las cosas. Ya fueron suficientes años de experiencia, ya vimos la cantidad de casos, que a la larga fueron pocos los que se desarrollaron en 13 años para poder llegar a resolver el tema de la corrupción. Y que ahora despertamos de un sueño al acabarse la CICIG, en donde sentimos que no va a haber acción penal contra los corruptos, y eso no es cierto. Vamos a tener un gobierno que va a ser implacable en contra de la corrupción, y vamos a perseguirlos, y vamos a hacer lo que esté en mis manos como presidente de este país para poder enderezar las cosas, tanto en la persecución penal de los corruptos, como en la reformulación del sistema mismo, para que nos podamos asegurar que dejemos algún día de tener que estar siguiendo corruptos, porque no los haya, o por lo menos que el sistema nos permita lo menos posible. Bueno, pues habremos de seguir hablando, presidente electo Yamatei. Le agradecemos que nos haya tomado la comunicación, esta entrevista continuada con este espacio. Seguiremos hablando y le aprecio que nos tome la comunicación esta noche. Hasta la próxima. Para servirle, muchísimas gracias. Un saludo al doctor Sobato y un fuerte abrazo para usted también, doña Carmen. Feliz noche. Gracias por esta comunicación. Bueno, hablaremos con el doctor.